Rockeros y rockeras, ¿cómo están? Hace unos días hice una encuesta en la comunidad de mi canal. La encuesta fue: además de tocar, dime una sensación más placentera que hacer el unboxing de tu guitarra nueva. A. No existe ninguna. B. El amor. C. Comer caón, la neta. Para los o las que dijeron el amor, luego les presento unos rockeros y rockeras bien sabrosos. Para los que dijeron comer caón, la neta, luego nos vamos por unos tacos y unas chelas, ¿les late? Sin embargo, ya que la mayoría respondió no existe ninguna, que fue el 63%, hoy les traigo una pequeña guía para ayudarles, rockeros y rockeras. Les presento tres formas de tener una guitarra nueva. No voy a darte consejos como trabájale, mijo, para que se compre sus cosas. O sea, ya sabemos que chambear es una necesidad y un gusto para los afortunados. Pero no me voy a meter en esos temas de flojera. Aquí estamos para relajarnos, rockers. Lo que voy a hacer va a ser darte consejos realistas y estructurados para que puedas conseguir la guitarra que has estado soñando y anhelando durante mucho tiempo. Antes de poner en práctica las tres formas, tienes que tomar en cuenta lo siguiente: investiga, indaga y elige. Investiga a profundidad cuál es la guitarra que quieres. ¿Cuál es su propósito? No compres por comprar. Busca la guitarra que se adapte a tus necesidades. Investiga acerca de los materiales, pastillas, maderas, componentes, clavijas, etc. Ya que hayas hecho la investigación, indaga acerca de la guitarra. Busca reseñas, opiniones en internet, blogs, videos, pruebas de sonido, sobre todo si estás comprando online. Y si la tienen en la tienda de música donde vayas, no lo dudes y pruébala con overdrives, con drives, con clean, con distort, en todas las posiciones de las pastillas. Y por último, elige a tu nueva bebé basado en estos criterios. No consideres el precio, olvídate de cuánto cuesta. Lo único que te debe de importar es que tú la quieres, sin importar qué o quién. Ahora sí, vamos con la parte interesante, veamos cómo adquirirla. Número 1, el método más tradicional, ahorra. Se dice muy fácil, pero ¿qué crees? Sí lo es, si lo planteas y lo estructuras bien. La mayoría de las personas ahorra de una forma no disciplinada. Esto también te va a servir para otras cosas que no sean solo guitarras. Vamos a suponer que has elegido X guitarra, cuyo valor es de 15 mil pesos, ¿ok? Lo primero que puedes pensar es, ok, ahorraré hasta conseguir los 15 mil. Error. Si lo estructuras así, puede que ahí se quede. Y ni ahorraste, ni te compraste guitarra, ni te compraste tus chicles. Juega con los números. Por ejemplo, puedes dividir 15,000 entre 6. Esto nos va a dar un total de 2,500. Lo cual quiere decir que tendrías que ahorrar 2,500 estrictamente durante 6 meses. De esta manera ya tienes una visión de que efectivamente en 6 meses tendrás los 15,000 pesos para tu guitarra nueva. Juega con los números de manera que te queden los montos y periodo adecuados para ti. El simple hecho de tener la certeza de la fecha exacta en la cual tendrás el dinero te da una motivación y una seguridad al respecto. Hola, hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ¿cuánto cuesta esta guitarra? Jackson Kelly. Te vale 10 mil pesos. 10 mil pesos, ok. Sí, está bien. Okay. Gracias. Voy a estar aquí por si me necesitas. Algún día compraré esa guitarra. Hola, hola. ¿Ya te atiende? Sí, ¿cuánto cuesta esta guitarra? Claro, Jackson Kelly. Te vale 10 mil pesos. 10 mil pesos. Ok, perfecto, muchas gracias. Búscame si me necesitas. Ok, si ahorro 1,000 pesos mensuales, en 10 meses voy a tener los 10 mil pesos para poder comprarla, lo cual quiere decir que en agosto tendré esta guitarra. Ok, va a tardar un poco, pero lo voy a lograr. Número 2, usa una tarjeta de crédito exclusiva para adquirir gear. No más. Hoy en día ya hay más facilidad para obtener tarjetas de crédito, siempre y cuando cumplas con los requisitos de las instituciones bancarias. Pero cuidado, si abusas del uso de las tarjetas de crédito, te puedes meter en una gran deuda de la que te va a costar mucho trabajo salir. Sobre todo por los intereses, hay que tener mucho cuidado con eso. Busca ofertas a meses sin intereses para que ese monto sea dividido durante el periodo de la promoción y no pagues ni un peso más. Y muy importante, que tengas la seguridad de que puedes pagarlo mensualmente, sin atrasos, y que no te genere un impacto económico. Y listo, ya tienes tu guitarra. Solamente tienes que hacer un pago cómodo mes tras mes hasta que termines de pagar. Y así te vas con todo el gear que desees adquirir. Pero otra vez, cuidado, compra uno por uno. Porque si no, también tu mensualidad se dispara. Es como el ahorro, pero al revés. Aquí tienes primero el producto y después lo vas pagando. Velo como si fuera un ahorro con efecto inmediato. Número 3. Busca las herramientas que te ofrecen algunas tiendas de música.
Hay diferentes opciones que las tiendas de música te ofrecen para ayudarte a conseguir los instrumentos que necesitas. Algunas tienen el sistema de apartado donde das cierto porcentaje del valor de la guitarra y tienes de 1 a 2 meses para terminar de pagar el resto. Esto es buenísimo porque así no te ganan la guitarra. Otras tiendas de música te ofrecen pagar a meses sin tarjetas de crédito, siempre y cuando cumplas con sus requisitos, como si fuera un banco pero con sus condiciones y particularidades. Busca también las ofertas que tengan, hay que estarlas cazando, pero también ayudan muchísimo. Y listo, rockers, estas son las tres formas de conseguir una guitarra nueva que yo considero son las principales o las más eficientes. También hay otras formas como patrocinios o endorsements, pero eso es ya para las ligas mayores y hablaremos en otro video al respecto. Todo cuesta trabajo, mi querido rockero y rockera, pero de eso se trata la vida. Hay que darle ese sazón, porque al final solamente tú y nadie más que tú va a sentir esa felicidad y satisfacción de saber que lo lograste. Y yo sé que sí puedes lograr todo lo que te propongas, mi querido rockero y rockera. Próximamente también estaré hablando de comprar guitarras usadas, pero en este video es solo para hablar de guitarras nuevas, porque la sensación de tener tu guitarra sabiendo que nadie más la ha tocado es inigualable. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias por su enorme apoyo y buena vibra, rockeros y rockeras. Nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.